yo soy Eric. Hola, yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenides a Dani Reacciona. Bueno, vampiritos de amor, ya estamos en una nueva video reacción. Porque hay mucho que ver, mucho que reaccionar. Los viernes están sacando mucha música nueva, mucho tráiler. Nos han faltado muchísimas otras cosas que han subido, pero bueno, espero que ustedes ya las hayan visto. Aquí está Diego. Hola. Y bueno, hoy lo que vamos a reaccionar va a ser a el nuevo tráiler de Suicide Squad. ¿De qué? Suicide Squad. La película número 2. Que este es el segundo tráiler porque ya tuvimos un primer tráiler que fue en la convención de DC, que se transmitió de manera virtual porque pues no pudo ser presencial. Y es que esta película es como una precuela. No, secuela. Secuela de la 2, pues es la 2. Pero esta es más de Harley Quinn, ¿no? ¿O no? No, no tiene que ver. ¿No es la película Harley Quinn de Harley tiene Quinn? No. Ah, ok. Es que yo pensé que esta era la de Harley Quinn. Porque justamente. Harley Quinn, se llama Harley Quinn. Que la Suicide Squad, la primera, a casi nadie le gustó. Como que se decepcionaron muchísimo. Y que justamente Harley Quinn era como que la que se llevó el evento, ¿no? Y corre el rumor de que esta película, la de Suicide Squad, la primera, el director comentó que la DC Warner, que es esta productora que está haciendo las películas de DC, no lo dejó hacer la película como él quería. Tuvo muchos cambios por parte de la directiva. Al igual que la de Justice, no sé. Igual que la de Justice League. Entonces, así como que todo el mundo se quedó como que, a ver qué va a ser el nuevo corte de la película de Suicide Squad. Porque al final sí salió con el suyo el director. No. Y es el que no quedó como él quería. Por eso muchos se quedaron decepcionados. Pero, vamos a ver qué pasó. ¿Qué es eso? Quírenme, está muy sexosa la película y no es que sea muy persinado, sino que no lo esperaba. Ok, no sé qué acabo de ver, amigos, amigas, amigues. Yo en estos multiversos de superhéroes y de villanos me pierdo. Yo solamente quiero ir al cine, sentarme y no tener que pensar en quién es este, quién es el otro, y en qué vida y en qué universo salió, en qué otra película salió. O sea, todo eso como que, ¿really? Pero bueno, se ve interesante. Ajá, pero sí me siento muy ignorante en el Escuadrón Suicida, la verdad. Sí, porque no entiendo quiénes son el tiburón y los otros. Sé que son otros villanos, pero el detalle es qué pasó con... Bueno, obviamente sé qué pasó con los primeros, pero yo pensé que iban a salir otros... Nada más sale Harley Quinn, porque les funcionó en la primera. O sea que esta es una película de villanos. Este y el Escuadrón Suicida son villanos. Pero no, el otro salía Batman. ¿What? La primera no salía Batman.
Entonces salió Batman. Sí, que creo que tampoco querían ese Batman. ¿No? Pero porque estaba, iba, creo que iba a atrapar a... Estaba atrapando a Guasón. No sé, con eso de que ya unieron a Superman con Batman y... Estoy perdido, pero pues venga, no, igual ya me veo. Pero, pues a ver qué tal con la película, porque... Bien. No sé qué quieren hacer con el Escuadrón Suicida. Siento que quieren darle un tono Marvel. Ándale, es lo que y no entiendo. Y no, DC con tono Marvel no funciona. A ver, es CD, Marvel y quién más. CD, DC. Ah, DC. DC, Marvel y quién más. ¿Ah? ¿Nada más? ¿Nada más? Star Wars, nada que ver. Sí. ¿CD? No, CD. ¿Cómo es? DC. DC es de Batman. Bueno, no es de Batman, pero ajá, Batman forma parte del universo de DC. ¿Y Marvel? Marvel es Iron Man, es Spider-Man. No, DC es Superman. Y en una película ya se mezclaron a todos, DC y Marvel. No hay ninguna película. Yo por eso en la recomendación anterior no salí, porque yo dije, ¿sabes qué? Lánzatelo tú, porque yo no tengo idea. Y no es hate para los que les gustan los superhéroes, simplemente que es demasiado información. Pero ok, está bien, igual y sí la vemos. No sé, tengo mis dudas con esas películas. DC en tono Marvel, a mí en lo particular, no me agrada. Siento que Marvel, las películas de Marvel han funcionado por algo, por... Y meter ese mismo humor... esa misma fórmula a DC, siendo que no funciona tanto porque DC está en otro tono. O sea, y lo vimos con la última película de la Liga de la Justicia. Está completamente en otro tono. Y no sé, no sé, la verdad. Me decepcionan mucho los de Warner. Tal vez están queriendo renovarse para las nuevas generaciones. Yo qué sé, o... No sé, pues es que ya todo, desde qué año empezaron a salir puras películas de superhéroes y una y varias del mismo superhéroes. Spider-Man, ya tenemos como quién sabe cuántos Spider-Man. Pero prefiero las de superhéroes a los live action de Disney. Ah, no, a ver. Pero bueno, esa ya es la historia. Amigos, así es. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Dani TV, en nuestras redes sociales particulares, Diego Aranda en Instagram y Don Eric No. Don Eric No. Ya, con esta, ¿dónde va a salir? ¿En el cine? A ver. No va a salir en ninguna otra plataforma. Ah, después. Bueno, pues entonces sigan a Diego, a mí, como decía Diego. ¿Algo más? Nada más. Y nos estamos viendo en el próximo video de Dani TV. Hasta luego, les mando muchas mordiditas vampirescas. Ya, tú puedes decir, les mando muchos besos para tu mundo. Eric, estás inventando cosas raras. ¿Por qué cosas raras, Diego?